NASA ha observado que la Tierra se está calentando y el nivel del mar se está elevando. ¿Cuál es la conexión? Al igual que el mercurio en un termómetro, el agua se expande al calentarse y los océanos de la Tierra reciben más del 90% del calentamiento global. Eso es mucho. Las temperaturas del agua también causan que gran parte del hielo se derrita y este va a dar al océano. Un niño nacido hoy día puede esperar que el océano suba de nivel entre 0,3 y 1 metro durante su existencia. Tan solo en Estados Unidos, casi 5 millones de personas viven a 1 metro del nivel del agua durante la marea alta. Esto podría significar el aumento de las inundaciones debido a tormentas. Y al aumentar el nivel del mar, su agua salada se puede mezclar con ríos y aguas subterráneas, que son fuentes de agua fresca para beber y usos agrícolas para muchas personas. No hay duda que el nivel del mar está elevándose. La NASA lo puede medir desde el espacio. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Algunas comunidades están tomando medidas para adaptarse y otras trabajan para hacerse cargo de la causa, el calentamiento global. Es un gran desafío, pero mejor que lo confrontemos porque ahora mismo nuestra buena y vieja Tierra es el único planeta que tenemos.